Bueno, Ruta del Maipo, este año plantea su carrera que el año pasado fue en hospital. La planteó aquí en Paine Centro y nos ayuda a reafirmar una corrida siempre en Paine, una corrida en Paine Centro que es importante para que la capital, que en el fondo se hagan cosas aquí en Paine Centro, importante esta corrida. Y qué mejor que en el Día de la Madre celebrarlo de esta forma. Estamos recontentos terminando ya esta carrera y agradeciéndole a Ruta del Maipo y a Transportes La B, fíjate. La familia La B, una familia de Paine que en el fondo también nos ayuda con hidratación. Todas estas aguas minerales fueron puestas por Transportes La B en un camión frigorífico que ellos pusieron ahí gratuitos para todos los corredores. Esta idea que nació hace unos años, ¿cierto?, de hacer este tipo de actividades en conjunto con las municipalidades, la verdad es que es muy importante para nosotros y es importante desde el punto de vista que nosotros queremos lograr un acercamiento con las comunidades, porque las comunidades son las vecinas eternas, somos todos vecinos y tenemos que tener una buena convivencia, una sana convivencia y hacer cosas en conjunto. Yo creo que aquí podemos sacar provecho común, ¿cierto?, de este tipo de situaciones. Y evidentemente, además, para concluir, ¿cierto?, este tipo de actividades se requiere una voluntad especial de la autoridad y de la gente, y aquí se está apreciando. Desde ese punto de vista, para mí, es todo un éxito. La mayor cantidad de alumnos, Colegio San Sebastián.